pues como lo podemos observar, pues ya estamos alejando de este bonito pueblo, este aldea que se llama El Amelco. Pues aquí estamos mostrándole estos bonitos paisajes y también estamos viendo este caballo. Pues ahí estamos pues observando bonitos lugares. De allá ya salimos casi una hora desde abajo para arriba, me imagino otros una hora más para poder llegar a nuestro destino. Después vamos a pasar aquí en Santa Pet San Mateo Nuja Quetzal. Vamos a hacer esta recorrida de día de hoy. Pues ahí estamos pues mostrándoles bonitos lugares. Ahí estamos pues ya por ingresar a este bonito aldea, de la aldea Santa Eulalia. Pues ahí estamos pues observando estos bonitos paisajes en este bonito lugar. Un saludo a todos a los que conocen este lugar. Este lugar se llama Tzozunil. Pues ahí estamos pues filmando en esta tarde, ya casi 2 horas y media a pie, pura subida. Pues ahí estamos, de lo que se puede ver allá, me imagino ya son de Santa o San Mateo. Ahí estamos pues. Pues como lo pueden ver, ya logramos nuestro por llegar a esta aldea. Después vamos a pasar por aldea que se llama Santa. Ahí está el perro que nos acompaña en esta tarde. Saludos a todos los que lo ven en este bonito tarde. Pues, entre un ratito estaremos arrancando por salir a esta aldea. Llegamos a Santa San Mateo Nuja y Varías, a nuestro destino. Pues ahí estamos pues, como lo pueden ver, ahí está este bonito paisaje en esta tarde. Pues, saluditos a todos a los que nos ven, también a los que se radican a los Estados Unidos. Es un gusto saludarles a ustedes. Comenten, comparten pues qué es lo que les gusta de este bonito video. Pues ahí estamos pues ya ingresando a este bonito aldea que se llama Tzozunil, que ya es parte de Santa Eulalia. Ahí estamos pues. ¿Lo ven? Es otra vista de este lugar, pero este lugar si me imagino ya de otro municipio o de Santa. Pues falta que ver, investigarlo. Pues, ahí estamos pues en este bonito lugar. Ahí estamos por entrar a este bonito lugar. Como lo pueden ver, ahí está. Bueno, estamos allá, a otro lado de este bonito aldea que se llama Tzozunil, o Tzozunil como lo podemos llamar. Pero aquí estamos acá en este bonito lugar. Está entre el
entre, ¿cómo se llama? Está en Varías, lo que vemos allá, ya, Varías digo, pero de Santa, lo que vemos allá, esos cerros más atrás son de Varías, y pasamos nuevamente, ya estamos aquí, esos cerros ya es de Soloma, como lo podemos observar, ahí está una catarata de este bonito paisaje. Ahí estamos pues mostrándoles bonitos paisajes de esta tarde. Pues, si nos da tiempo, vamos a hacer la lucha de grabar para más adelantito. Ahí está el conductor de esta tarde. Él nos va a llevar para Varías.